Como sabéis, la Junta de Castilla y León, entre sus objetivos de legislatura, se planteó el avanzar en una Castilla y León para todos, en todos los ámbitos, y en el que hoy nos ocupa, en un turismo para todos, poniendo una atención especial en la accesibilidad integral del turismo y una accesibilidad en todas las fases, desde la información hasta el disfrute del servicio, del ocio, del tiempo libre. Y si bien hasta la fecha es verdad que se han dado pasos importantes en esta dirección, el Plan Estratégico de Turismo, que tiene como horizonte el 2018, recoge nuevas medidas de accesibilidad dentro del programa de calidad del destino. Y entre las medidas que de nuestro plan estratégico se encuentran algunas que ya se han puesto en marcha. Permítanme que mencione el impulso de la colaboración con asociaciones y plataformas especializadas en accesibilidad, que se materializa en convenios como el que hoy acabamos de firmar, en el apoyo a las empresas turísticas de Castilla y León para la mejora de la accesibilidad en sus instalaciones y servicios, en la realización de guías de establecimientos y recursos accesibles, medida que también hemos puesto en marcha a través de la publicación de la guía accesible del Camino de Santiago, realizada por PREDIF y que presentaremos en la mañana de hoy, creación de disposiciones para móviles, adaptación de rutas turísticas, en definitiva, medidas que nos ayudan a avanzar en ese turismo para todos. En los últimos años, la Consejería de Cultura y Turismo y la ONCE han colaborado en la realización de actividades culturales y artísticas y turísticas en las que se ha puesto de manifiesto la labor integradora, algo fundamental en la búsqueda de ese turismo inclusivo que de la mano perseguimos. En actividades como el proyecto Recita Ciegas, la Bienal de Música de la ONCE, el proyecto teatral Jardinera de la Luz, Teresa, y por supuesto la colaboración entre ONCE, la Junta de Castilla y León y la Fundación Las Edades del Hombre en la promoción y mejora de nuestras exposiciones. Exposición que este año también será impulsada entre la ONCE y la Junta de Castilla y León junto a la Fundación Edades del Hombre en la exposición que se inaugurará el próximo abril en Toro. El protocolo de colaboración que hoy firmamos tiene dos objetivos específicos que quiero destacar. Por un lado, la promoción de la imagen turística de Castilla y León, que se realiza a través de esta alianza estratégica entre las marcas Castilla y León y ONCE y que se enmarca en las acciones de colaboración público-privada y concertación institucional llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, tiene como objetivo fundamental la mejora del acceso a la información cultural y turística de Castilla y León por parte de las personas ciegas y con discapacidad visual. Unos objetivos en los que vamos a trabajar de la mano y que va a contemplar acciones como las que me permito detallarles a continuación. Difusión de las acciones que se realicen en virtud de esta colaboración a través de los espacios televisivos que realiza la ONCE asociados a su sorteo. El acceso al mundo de la música de las personas ciegas a través de la participación en eventos musicales llevados a cabo por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que precisamente este año 2016 celebra su 25 aniversario. La colaboración mutua en el desarrollo de promociones turísticas y culturales conjuntas destinadas y protagonizadas por personas con discapacidad visual en la promoción del Camino de Santiago, el deporte, la aventura en el medio natural y el apoyo al proyecto Recita Ciegas realizado por la ONCE. También contamos con el apoyo de la ONCE a los actos culturales de Castilla y León que se van a realizar en el 2016. La colaboración en Las Edades del Hombre, a la que me refería anteriormente, Aqua, en Toro. Y por primera vez, la ONCE va a colaborar en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, en Nuestro Fácil, que se celebrará en la ciudad de Salamanca, con una propuesta artística vinculada a las artes escénicas musicales. Son muchas las acciones que contempla el protocolo y que vamos a ir desgranando a lo largo de los dos próximos años. La aparición de la imagen de Castilla y León en los cupones de la ONCE, que tienen una tirada diaria de 5 millones y el viernes de 13 millones y medio, en 20.000 puntos de venta, nos acercará
a todos los españoles y será un escaparate para Castilla y León a nivel nacional. La realización de material turístico en sistema Braille en los recursos y servicios más accesibles y más destacados de Castilla y León, la formación de nuestro sector turístico tan importante, la realización de presentaciones turísticas dirigidas al colectivo 11 y a otros colectivos de interés con el objetivo de dar a conocer nuestros eventos, nuestros productos, nuestras exposiciones a lo largo de todo el año. Asesoramiento en materia de accesibilidad y de señalización turística y cultural de Castilla y León. Potenciación del uso de autoguías en nuestros museos y otros centros y espacios culturales. En definitiva, un amplio abanico de medidas, de actividades, de propuestas en las que vamos a ir de la mano. No quiero alargarme en esta intervención. Lo único que me resta es asistir a todos ustedes, su asistencia y desear, querido Ismael, que este convenio que firmamos para los próximos 2 años revierta en una mejor promoción de la imagen turística de Castilla y León y en un mejor acceso a la información y al disfrute turístico y cultural de las personas ciegas o con discapacidad visual. Queremos seguir trabajando para que Castilla y León sea un destino accesible, que sea un destino para todos.